¿Te duelen las rodillas? ¿Sabías que hacer ejercicios de fuerza en silla puede ayudarte a aliviar el dolor y a mejorar tu movilidad? En este video te dejo ejercicios en silla para aliviar el dolor de las rodillas. Son ejercicios que te ayudarán a fortalecer esta zona. Espero que encuentres alivio al realizarlos de una manera continua. Intenta hacerlo una vez al día, de 2 a 3 veces por semana. Hola a todos, soy Grace, de Vejez Activa y Divertida. Los invito a que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¿Ya están listos con sus zapatos seguros y el área despejada? ¡Pues comenzamos! Iniciamos haciendo respiraciones, inhalando por nariz, exhalando por boca. Prepara tus músculos para evitar alguna lesión. Inhala, exhala. Y comenzamos movilizando nuestro cuello. Lleva tu cabeza hacia arriba, al centro, arriba, al centro. Y vamos a hacerlo por 10 repeticiones. 4. 5. Un momento que antes de realizar ejercicios es importante preparar nuestro cuerpo para evitar lesiones y mejorar nuestro rendimiento. 9. 10. Ahora nos inclinamos lateralmente por la derecha y luego por la izquierda. Aquí vamos a trabajar nuestros brazos y nuestra cintura. Hazlo a tu ritmo, tiempo y capacidad física. 3. 4. 5. Muy bien, chicos, lo están haciendo muy bien. Están preparando su cuerpo para la rutina principal. 8. Elevamos la rodilla derecha y luego la izquierda. Y tocamos con nuestra mano. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. 4. Y aquí estamos calentando nuestra cadera, rodilla, tobillo. 6. 7. 8. 9. 10. Para. Ahora vamos a elevar los talones arriba. 1. Y vamos a calentar nuestra pierna, 2, pantorrillas, rodillas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien, chicos, ya estamos listos y calientitos para pasar a la rutina principal. Iniciamos llevando la pierna derecha al frente y la regresamos. 1. Al frente y atrás. 2. Aquí estamos fortaleciendo la pierna derecha, 3, principalmente nuestro muslo. Cuando lleves la pierna al frente, 4, aprieta tu muslo y jala la punta de tu pie hacia ti. 5. Para que sientas una mayor contracción. Y regresa. 6. Arriba y regresa. 7.
Estos ejercicios los puedes hacer mientras pasas algún tiempo sentada o sentado. 9. 10. Ahora cambiamos a pierna izquierda. Eleva, contrae y regresa. 1. Estos ejercicios de fortalecimiento nos van a ayudar 2. A fortalecer toda nuestra pierna y así ir 3. Poco a poco aliviando los dolores de nuestra rodilla. 4. Recuerda que no solamente con ver los ejercicios 5. Es suficiente. Tienen que hacerlos para que vean los beneficios 6. En sus piernas. 7. 8. 9. 10. Para, colócate a la mitad de tu silla, estira tu pierna derecha al frente y vamos a elevarla y a llevarla hacia la parte lateral. Regresas. Lateral, regresas y ya abajo. Arriba, lateral, regresa y ya abajo. Y así lo hacemos por 10 repeticiones. Aprieta tu estómago, aprieta tu pierna, fortalece esa rodilla. 4. 5. Te recomiendo hacer esta rutina una vez al día, pero hacerla de 2 a 3 veces a la semana. 7. 8. 9. Con estos ejercicios fortaleces y movilizas 10. Tus piernas. Para y cambia a pierna contraria. Eleva y lleva lateralmente regresando. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Para. Ahora, colócate en el centro de la silla y vamos a levantarnos haciendo una ligera sentadilla. Y regresas. Puedes colocar tus manos sobre tus muslos para darte una mayor fuerza y equilibrio. Arriba y regresa. 2. Como verás, son ligeras sentadillas. Abajo. 3. Acomoda bien tus pies para que tengas mejor punto de apoyo. 4. Arriba y regresa. 5. 6. Muy bien, chicos, lo están haciendo muy bien. 7. Recuerden que estos ejercicios son para mejorar su salud. 8. 9. 10. Para. Y vamos a descansar unos instantes. Estira tus piernas. Ahora coloca tu pierna derecha
en talón y vamos a hacer lo mismo en sentadilla. Arriba, pero nos vamos a levantar. Talón y empújate arriba. Dos. Abajo. Arriba. Tres. Y regresa. Arriba. Cuatro. Abajo. Cinco. Muy bien, chicos, lo están haciendo muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Para, siéntate y descansa unos instantes. Cambia de pierna y hacemos el mismo ejercicio. Arriba y regresa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Como verás, son ejercicios muy básicos y sencillos que nos cinco. Ayudan a fortalecer nuestras piernas. Si la rutina te parece seis. Corta, puedes repetir los ejercicios las veces que tú quieras. Te invito siete. A que lo hagas de 2 a 3 veces por semana, de 1 a 2 veces ocho. Al día. Recuerda que no solamente con ver los ejercicios es suficiente. Nueve. Tienen que hacerlos para que vean los resultados. Última. Arriba. Diez. Abajo. Y descansamos. Descansa y respira. Ahora lleva tu pierna derecha al frente con la punta hacia arriba. Y coloca tus manos ligeramente arriba uno. De tus rodillas y empuja. Dos. Mantén tu tres, pierna estirada cuatro, con la cinco, punta hacia arriba. Seis, y ahí hacemos 10 repeticiones. 8, 9, 10. Para y cambia a rodilla o pierna contraria. 1. Y hacemos el mismo ejercicio. Dos, aquí seguimos fortaleciendo cuatro, nuestras piernas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para, regresa, siéntate bien en la silla, acomódate y hacemos respiraciones. Inhala por nariz, exhala por boca. Mueve tus pies, descánzalos y vamos a pasar a unos estiramientos que también nos ayuda a mejorar y aliviar el dolor de nuestras piernas. Siéntate lateralmente y manda una uno, de tus piernas hacia atrás y la otra dos, manténla en escuadra tres, al frente. Y ahí vamos cuatro, a estirar toda cinco, nuestra pierna seis, derecha. 7. Estira, ocho, estira ese muslo. 9. 10. Regresa. Y lo hacemos del lado contrario. Cambia de pierna y mándala hacia atrás. Estira lo más que puedas tu muslo. 1. Bájalo. 2. Y mantén tu pie tres, en punta. 4. 5. 6, 7. Estos ejercicios ocho, nos permiten relajar nuestras nueve, piernas. 10. Regresa al centro. Junta tus pies, la planta. Y ya abre tus rodillas hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. Cambia. Lleva tu pierna derecha al frente, estírala. 1. Y trata de tocar con 2, tu mano del mismo lado. 3. Ahí sentirás un rico 4, estiramiento por la parte 5, posterior de tu pierna. 6. Estira, 7, estira esa pierna que 8, ya trabajó. 9, 10. Regresa. Y cambia a pierna contraria. Estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresa lentamente. Acomódate en tu silla. Hacemos respiraciones inhalando por nariz, exhalando por boca. Inhala. Exhala al frente. Una vez más, inhala. Exhala. Y felicidades, chicos. Hemos terminado la rutina de hoy. Ahora vamos a pasar a los beneficios que esta rutina nos puede dar. 1. Mejora la movilidad y flexibilidad. 2. Reduce y alivia el dolor en las rodillas. Y 3. El fortalecimiento mejora la estabilidad y reduce la presión sobre la misma. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta rutina. Y sigan practicando los ejercicios para mantenerse activos y saludables. Y no olviden suscribirse al canal y activen las notificaciones para recibir más de mis rutinas. Y regálenme un dedito arriba y compartan este video con los familiares y amigos a los que crean que les puede servir. Recuerden que los quiero bien y los quiero sanos. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye!